Dura arremetía contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, tras indagación de la Procuraduría. Caída libre. Este lunes 28 de octubre se conoció que la Procuradora Disciplinaria de Instrucción Tatiana Moreno abrió una indagación preliminar al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tras una queja interpuesta en su contra por sus constantes inasistencias en el Congreso de la República a debates de control político. Ordenar iniciar indagación previa contra el señor Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, en los términos del artículo 208 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021. De acuerdo con lo expuesto en la parte emotiva de este proveído, señala el texto con la determinación. En el marco de la indagación, Roa tendría que rendir versión libre para aplicar las razones por las que no ha asistido a las citaciones que le han hecho miembros del Consejo para vigilar su labor al frente de Ecopetrol. Luego de conocerse la decisión, el senador Miguel Uribe Turbay del Centro Democrático arremetió contra la directiva de la petrolera y aseguró que tiene demasiado que explicarle al país. Uribe también cuestionó su labor en Ecopetrol y manifestó que la tiene en caída libre. El señor Ricardo Roa tiene demasiado que explicarle al país, no solo por su cuestionado rol como gerente de la campaña de Petro, sino por su equivocado manejo de Ecopetrol que tiene a la empresa de todos los colombianos en caída libre, manifestó.